Una representación para mostrar el dolor de las madres que pierden un hijo y denunciar así la violencia contra los manifestantes en Colombia. Le estamos pidiendo al gobierno colombiano que responda por el cuidado de la vida. Y aquí, este es un evento convocado por distintas plataformas de mujeres feministas que queremos que prevalezca la vida, que prevalezca el diálogo. Colombia lleva un mes sacudida por protestas callejeras que estallaron el 28 de abril en contra de una propuesta de aumento de impuestos a la clase media, pero se ha transformado en un gran movimiento contra el gobierno del presidente Iván Duque. El estallido social deja al menos 59 muertos, entre ellos dos uniformados, más de 2.300 heridos y 111 desaparecidos. Hoy en este momento muchas madres, muchas hermanas, familiares de jóvenes que querían manifestarse y que estaban pidiendo sus derechos. No saben dónde están sus familiares, sus jóvenes, no saben dónde están. Por eso hoy quisimos manifestarlo porque es la manera que tenemos para contarlo, desde el arte. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció que visitará el país la semana próxima para observar la situación de los derechos humanos en el marco de las protestas.